pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer. Tan rápido ya 15 años no puede ser. Recordar toda la alegría que me has traído y mirar en el ser hermoso que te has convertido. Como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí. Como si jamás te me marcharas. Ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más. Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti, que a veces si te falta algo no puedo dormir. Que me asusta cómo el mundo vive el día de hoy. Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición. Como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí. Como si jamás marcharás. Ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más. Dieron demasiado, como un regalo que no merecí. Como si jamás te me marcharás. Ojalá pudiera pedirte que ya, por favor, no crezcas más. No crezcas más. Padre amado que estás en los cielos, en esta hora venimos delante de tu eterna y sagrada presencia. Hemos oído tu palabra, hemos oído tu voz. Y ahora, Señor Jesús, ha llegado el momento de dedicar a esta jovencita delante de ti, para que con esta oración, Señor, ella entre, Señor, a la juventud y con ello, Señor, tú seas con ella, en el nombre de Jesús. Oramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Elvia, en este momento te presento delante del Señor Jesucristo para que Él te bendiga y te guarde, para que hoy, en este día que entras a la juventud, entres tomada de la mano del Señor. Que el Señor camine contigo y tú camines con Él en toda esta jornada, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No te apartes a diestra ni a siniestra del Señor, porque el Señor será tu ayudador desde ahora y para siempre. Declaramos esta palabra sobre ti. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te consagramos a la juventud y a Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Como un regalo que no merecí. Como si
ofrezcas más. No, corte de honor, y tenemos a Adali e Israel. Le siguen Dexi y Tony. A continuación, Abigail y Emmanuel. Juntamente Yulisa y Donovan. Laila Abraham. A continuación entra Elizabeth y Brian. Le sigue Diana y Julio. A continuación entra Evelyn y Eduardo. Siguiente entrada, Génesis y Mario. También acompaña la corte de honor, Alexa y Joel. Tracy y Josué. Inmediatamente tenemos la entrada de la dama de honor, Melody Martínez.
Primeramente, tenemos la entrada de dos hermosos jovencitos. Ellos son la pareja de honor, Aquiles y Siena. De los padres de la nuestra cumpleañera de este día, Fluvia y Darius. Un fuerte aplauso, por favor, a cada uno de ellos. Felicitaciones a los padres. ¡Epa! Más fuerte ese aplauso, por favor. ¡Epa! Estamos celebrando sus 16 años de Elvia en esta noche. Bienvenida a todos de parte de la familia Rakshek y de la Cruz. Les agradecemos por su presencia, que están aquí con nosotros celebrando este momento tan especial para toda la familia y especialmente para Elvia. Mientras se acomoda la corte, mientras que se sientan y terminan de repartir el vino para hacer el brindis, yo les voy a contar la historia de Elvia, cómo nació. Pareciera que fue ayer cuando mi hermana Fluvia fue a tocarme la puerta. Eran las 6:45 de la mañana. Y me acuerdo porque mi despertador acababa de sonar y yo tenía que ir a la escuela. Y llega Fluvia y me dice, Ana, ya van a hacer, ya van a hacer.
Y y yo corriendo busco un teléfono, llamo a la ambulancia y le digo a la ambulancia, ya están haciendo. Y dice la operadora, me dice, pero ¿qué está pasando? Ya rompió fuente. Yo ni sabía que era eso, ¿verdad? Y yo le digo, sí, ya, todo ya pasó, ya están haciendo. Y entonces dice ella, dile a tu hermana que respire, que se siente en algún lado. Ahorita vamos a enviar a alguien. So, esperamos la ambulancia. La ambulancia llegó 5 minutos después. Y voy al cuarto de Fluvia y dice, Fluvia, ya se me pasaron los dolores. Yo no sé si él me allá va a nacer, pero ya no siento nada. Y en eso, 2 minutos después, tocan la puerta. Y yo veo al hombre de la ambulancia poniéndose los guantes y jalando todo. Y y le digo a Fluvia, pues ahora pretendes que van a ser porque ya están aquí. Y entonces vinieron los de la ambulancia y entraron y yo los llevo al cuarto de Fluvia. Y Fluvia escondida. No la encontrábamos por ningún lado. Porque ella tenía pena, pues ya no tenía dolores. Y entonces el de la ambulancia la revisó y le dijeron, bueno, todavía falta. Eso fue el día 26 de septiembre. Bueno, a las 12 nos fuimos para el hospital porque Fluvia se empezó a sentir mal otra vez. Llegamos al hospital, le llamamos a mi mamá porque no estaba con nosotros, ella estaba en Guatemala. Y le dijimos que ya iban a ser Elvia. Bueno, nadie sabía que iban a ser Elvia. Todos esperaban a un varoncito. Todavía no recuerdo el nombre que Fluvia le iba a poner, pero era un varón el que venía. Y mi mamá estaba tan emocionada porque iba a ser su primer nieto. Y entonces mi mamá agarró un vuelo de Guatemala y se vino de inmediato. Bueno, llegaron las 9 de la noche. Llegó mi mamá y Elvia no aparecía. Hasta la 1 de la mañana del día 27, entonces sale la enfermera con una bebita chiquitita, chupándose los labios porque tenía hambre. Y entonces llega la enfermera y le dice a mi mamá, dice, felicidades, dice, es una niña muy bonita. Y todos nos quedamos, ¿cómo que niña? Si todos esperábamos un niño, ¿cómo que niña? Y la enfermera, sí, es niña. Y nosotros, no. Fluvia tenía el closet lleno de ropa de niño, corbatas, trajecitos, con decirle que todo se tuvo que ir a devolver. Y Elvia, pues igual, iba a ser una niña y nadie esperaba una niña, así que ella tiene el honor de llevar el nombre de mi madre, que ahora desde el cielo nos mira, y por eso es que ella tiene los dos nombres de sus abuelas, se llama Elvia por mi mamá, Yolanda por su abuela de paternal. Y miren ahora, es toda una señorita. Un aplauso, por favor. Y pues si ya todos están listos con su copa, vamos a pararnos y vamos a brindar por Elvia. Deseándole mucha felicidad, que el Señor la colme de bendiciones. Mucha felicidad, salud. Wow. I would like to thank you for coming and dealing with me for all these years. I know I'm not the best person. I'm sorry. But I'd like to thank you for being here with me tonight and celebrating my 16th birthday. Sí, quería agradecer a todos ustedes que están aquí. Sí, en la manera especial quería agradecer a nuestro pastor, a nuestro obispo, Pastor Roberto Tinoco, que no podía estar aquí con nosotros, a todos los ministros de nuestra iglesia, sí que están aquí presentes. Quería en una manera especial decir gracias al señor Leszek Gladowski, que es presidente de la Cámara del Comercio aquí en Florida. También en la manera especial quería decir gracias al señor Antonio Casas y a su esposa y a todos amigos, a ustedes sí que están aquí con nosotros. Mi hija está muy feliz y esa fiesta es una fiesta especial y queremos que usted sienta el espíritu de la celebración. Que toda tristeza se va de su corazón
y que su corazón se llena con el espíritu de gozo de la celebración cristiana. Aquí estamos para celebrar 16 cumpleaños de mi hija. Amén. Cuerpo.